aquí en Italia, en Taranto, en mi ciudad, en el sur de Italia, 7 de noviembre 2020, y es un día triste porque desde ayer aquí en toda Italia empezó otra vez el lockdown, lo mismo que no ha pasado en marzo. Y desde entonces yo no estaba en Italia, estaba en Centroamérica, pero ahorita aquí empezó un nuevo lockdown. El gobierno italiano dividió ese nuevo lockdown aquí en Italia en 3 zonas distintas: la zona amarilla, que es la menos grave, para así decir, la zona naranja, que es donde estoy ahorita yo, es zona naranja, Taranto y toda la Puglia es zona naranja, y después están los estados, las regiones más afectadas, que están por supuesto en la zona rocas. Entonces, como he dicho, amarilla, naranja y rocas. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre esos colores? Entonces, los menos afectados son los amarillos. Casi toda Italia, por suerte, es zona amarilla. ¿Y eso qué significa? Que desde las 10 de la noche no se puede estar más en la calle. A las 10 de la noche ninguno en la calle. Por siguiendo caminar, si quieren caminar desde después de las 10 de la noche, hay que pedir un permiso y una autorización. El comercio está abierto hasta las 10, pero los restaurantes y bares no. Esos cierran a las 6 de la tarde. Entonces, como he dicho, la amarilla, que es la menos grave, se puede estar en la calle hasta las 10 de la noche. Negocios de ropas y zapatos y cosas así también pueden estar abiertos hasta las 10 de la noche, pero restaurantes y bares cierran a las 6 de la tarde. Restaurantes y bares a las 6 de la tarde. Zona naranja, donde estoy ahorita yo, en Puglia. La Puglia es zona naranja, como también en Liguria, en el norte de Italia, donde está la ciudad de Génova. Es lo mismo, se puede estar en la calle hasta las 10 de la noche. Negocios de ropas y zapatos abiertos también. Pero la diferencia muy fuerte acá es que restaurantes y bares están totalmente cerrados. Si en la zona amarilla están abiertos hasta las 6 de la tarde, aquí no, aquí totalmente cerrado. Se puede comprar en restaurantes y bares solo takeaway, solo para llevar. Entonces, totalmente cerrado, eso para evitar que se pueda apuntar más gente, mucha gente. Y después es lo peor, que es la zona roca, que es lo peor, tipo en la Lombardía, donde está Milán, es así, es zona roca, donde está Turín, en Piemonte, también zona roca. Aquí todo se cerrado, también los negocios de ropas y de zapatos y cosas así, todo cerrado. Y por supuesto también restaurantes y bares, todo se cerrado. Y pero también ahí se puede estar caminando en la calle hasta las 10 de la noche. Lo repito, todo el comercio cerrado, totalmente cerrado. Y eso de la zona roca, que es los que más problemas crea a nivel económico, pasa en los estados más ricos de Italia, ¿no? Que son la Lombardía, donde está Milán, o es el Piemonte, donde está Turín, que son los estados más ricos. Pero ahí todo cerrado. En todos los casos, de toda manera, amarillo, naranja y rojos, en común hay el hecho que no nos podemos mover de una ciudad a otra. Ejemplo, yo que estoy aquí en Taranto, no puedo ir en Bari o en Lecce, otra ciudad del mismo estado, no me puedo mover. Entonces, no hay movimiento entre ciudad. Pienso, si no me acuerdo mal, que la zona amarilla sí se puede mover de ciudad a otra en el mismo estado. De todas maneras, la situación está muy confusa, que hay muchas quejas, por supuesto.
hubo manifestaciones violentas, porque la gente quiere trabajar. Que como se dice, o te mueres de COVID o te mueres de hambre. Entonces, como yo, hubo muchas manifestaciones violentas desde Milán a Turín, a Nápoles, en Palermo, en Sicilia, más o menos en toda Italia hubo manifestaciones violentas, porque la situación está muy grave. Como dice, la gente quiere trabajar, porque si no te mueres de COVID, te mueres de hambre. Miren, chicos, como pueden ver, los negocios aquí están abiertos, negocios de ropa están abiertos. Mira ahí, abierto. Por ejemplo, ese bar está totalmente cerrado. Ese es un bar que solitamente tiene las mesas afuera, tiene mesas y afuera. Está totalmente cerrado, está abierto solo para el takeaway. Solo si tú vas, compras algo y te vas. Pero faltan todas las mesas y sillas que solitamente hay afuera. Negocios de abrigamento están abiertos, mira cómo es. La librería Casa del Libro está abierta. Bueno, estoy siguiendo mi vueltecita acá, en el centro de mi ciudad. Nada, chicos, la situación está grave, ¿eh? Todo el mundo, muy grave. Toda Europa han cerrado otra vez, también Reino Unido, Alemania, Francia, España, todo cerrado. También ellos están en un nuevo lockdown, que era algo que ya se sabía que regresando el frío en Europa, regresando el invierno, ya se sabía que los casos iban a empezar a subir otra vez. Y ni modo, aquí vamos, otro lockdown. Un desgaste económico increíble. Y nada, tenemos que esperar la vacuna. Aquí empezaron a decir que la vacuna va a salir fin de año. Se espera que fin del 2020, diciembre, fin de diciembre, va a salir esa vacuna que la están produciendo en Oxford. Dice que va a salir. Entonces, esperemos, ojalá pueda salir. Y por el próximo año todo volver a la normalidad, porque ya es casi un año que estamos viviendo en todo el mundo esa pesadilla. Chicos, mira, ese es un bar, una cafetería muy famosa, café italiano, pero aquí la silla, mesas, ya quitaron todo. Está también aquí, por supuesto, abierto solo para takeaway. Mira, ni se puede entrar. Tienes que pedir algo desde afuera, ni te permiten entrar. Ese nuevo lockdown va a durar un mes, hasta el principio de diciembre. Y eso, con eso los políticos esperan que los casos puedan bajar para que nos podamos hacer una buena Navidad y Año Nuevo. Entonces, por eso cerraron un mes, van a abrir principio de diciembre. Se espera que los casos bajen para una mejor Navidad, un mejor festejo de Año Nuevo, ¿sabes? Y aquí llegué al símbolo de Taranto, es la parte más bonita, y es el castello. Castello Aragonese, mira qué bonito que está, todavía no he entrado para mostrarles. Y ahí tenemos el puente girevole, el puente que se abre para permitir que puedan pasar los barcos enormes de la Marina Militare Italiana. Esa es la entrada del castillo, que en el decreto del gobierno decían que los museos iban a cerrar. Entonces no sé si se permite la visita del castillo, pero ya que estoy, voy a preguntar. Y no, chicos, ya las visitas están canceladas, no se puede entrar. Como les decía,
en ese nuevo decreto museos cerrados, también en la zona amarilla cerraron museos y teatros y cinema. Y nada, tenemos que esperar que abra otra vez, porque ese es un castillo muy antiguo, muy bonito, que en mi primer video de mi canal, lástima, no pude ir, no lo pude mostrar, entonces tengo que ir. Taranto fue fundada en el 706 antes de Cristo, de una colonia espartana, orígenes griegas, entonces, antes de la llegada de los romanos, por supuesto. Ya estoy en la Taranto vieja, parte vieja, 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 Taranto vecchia. Bueno, esas son cosas que ya vieron en mi primer video de mi canal, pero con el hecho que estoy aquí me doy otra vueltecita, que es siempre bonito, y igual los muestro otra vez. Bueno, ya de regreso en la parte moderna. Aquí normal hay muchísima más vida que la Taranto vieja, aunque restaurantes y bares están cerrados. Y nada, chicos, hay mucha gente, la verdad, ¿eh? Hay muchísima gente, no me lo esperaba, no me lo esperaba que había tanta gente, porque es verdad que los negocios están abiertos, pero con el hecho que restaurantes y bares están cerrados, me esperaba que estará menos gente. Y no, está bastante vivo, eso es bueno, es algo positivo. Yo pienso que la gente tenga miedo que les van a meter un lockdown donde ni pueden salir de casa, como pasó en marzo, que eso sí fue un lockdown al 100%, que ni se podía salir. Ahorita, por suerte, sí se puede salir hasta las 10 de la noche. Entonces, yo imagino que la gente tenga miedo. Entonces, piensa, mejor salimos ahorita, caminamos, antes que nos clausuren. Bueno, chicos, ya me voy. Tengo hambre, me regreso a la casa. Eso fue un video triste por ese nuevo lockdown, pero aunque fue un video triste, espero le dan un like, espero se suscriben a mi canal Angelo el Italiano, esperando que se pueda regresar a viajar. Entonces, chicos, cuídense mucho, cuéntame en qué país están, desde qué país me ve, cuéntame qué pasa con la pandemia en sus países. Y nada, nos vemos en el siguiente video. Cuídense mucho.